decida de esa forma. Silvia. Perdiendo ya esa primera posición. Sonia Saiz. Silvia Ferrer estaba buscando también una posición entre las tres primeras. Se empieza a crear ese trío que marca las distancias con Eva Arias en primera posición, seguida de Nuria Puig, atleta del Fútbol Club Barcelona, y parece que es Elena García la que va en tercera posición. Muchas atletas que obviamente la temporada de invierno las hemos visto realizar pruebas de campo a través. Eso te permite endurecer, cargar kilómetros, y a las pruebas nos referimos con Nuria, que incluso estuvo en el campeonato de Europa de atletismo en pista, perdón, de campo a través, sí, en Bruselas exactamente. El estado de forma de Eva Arias es realmente arrollador. Supera a la segunda en más de 10 segundos en marca acreditada en este campeonato, y eso le permite vivir con cierta comodidad este tramo final de la prueba. Victoria para ella. García y Puig, las tres primeras clasificadas, acceden de forma directa a la final del 1500, donde repetimos algunas ausencias. Las lesiones marcan notablemente ausencias como la de Iris. Una pena.